Voy a leer tres poemas de mi libro La Cadena del Frío, publicado en el año 2020. Es un libro de poesía épica cuyo protagonista habita un mundo gélido, en lo emocional y en lo político, inspirado por el disco Kid A de la banda Radiohead. El libro se estructura en tres partes: la lluvia, la nieve y el hielo, que son los tres estados de la misma materia el alma del protagonista sometida a un proceso de congelación. El primer poema que voy a leer se llama Primera Reflexión sobre la lluvia, titulada provisionalmente como Lluvia de Letras. Sobre el metal de los coches sonora y sobre los negros paraguas sorda, la lluvia es una letra oclusiva, imprescindible para la palabra alma para que entre los hombres la nostalgia pueda ser entendida y celebrada y expuesta en celuloide y vendida a su luz por un precio simbólico que nos hará humanos, individuos, congéneres, hombres y mujeres que ya no son niños, perdida infancia de lluvia y madres candorosas, alma licuada que nos define como una lágrima que se escapa en la oscuridad de la butaca. La lluvia es un poema chino escrito en los cristales. No significa nada. Hay que seguir viviendo, consumiendo razonablemente. Estabas deseando que al fin lloviera y ahora que ha llegado no dices nada, como si llegaras muy cansado del trabajo y el olor de la cena te asqueara. Como si las luces encendidas tan temprano iluminaran algo que tú no deberías haber visto. La lluvia es una letra oclusiva, no encaja en nuestro nombre. La quisiste meter a la fuerza y lo rompiste y ahora es una ruina sobre un charco. Y en él nos reflejamos, eco apagado de Narciso. Y nos vemos como muy lejos o muy quietos, temblando nuestro porcentaje de barro y no lo sublime que nos definía antes del poema, cuando parecían las primeras gotas el comienzo de una canción para tu alma. El segundo poema que voy a leer pertenece a la segunda parte del libro, La parte de la nieve, y el título es Primera Reflexión sobre la nieve. El cielo ya no es nada, y de la nada emergen las cenizas, blancas y lentas, exiliadas del tiempo. No nos pertenece el milagro ni el lejano incendio, pero por un instante nos cubre la alegría, aunque solo acertemos a decir, Mira, está nevando. Esta felicidad en silencio, esta nostalgia de lo que no hemos conocido y sin embargo aparece ante nosotros, de la nada, sobre el asfalto, hasta que los coches la convierten en barro y todo vuelve a su sitio, como un reloj que vuelve a funcionar de repente, un apagón que se arregla demasiado pronto. Cuando todo esto arda, cuando tú y yo ardamos de frío, sobre qué otros campos caerán estas cenizas de invierno, en qué otros mundos mirarán al cielo vacío y verán aparecer de repente los copos ingrávidos como un don que no han pedido. El tercer poema pertenece a la tercera y última parte del libro, la parte del hielo. El título es Segunda reflexión sobre el hielo. Nuestro héroe ha buscado en Internet empresas que ofrezcan servicios de criogénesis. La idea se le ocurrió cuando, leyendo a Manrique, advirtió que un río congelado que mantuviera correctamente la cadena del frío nunca iría a dar al mar, que es el morir. Nuestro héroe quería titular este poema Manrique Criogenizado, pero el autor, más ambicioso, advirtiendo las posibilidades de este negocio en la era del niño A, titula este poema Criogenización en masa. Pero a lo mejor, si lo piensas un poco sin lo de las risas, si lo piensas de verdad como en los mitos, quiero decir, sin el dinero, ¿quién no querría eso? ¿Quién no quiere quedarse totalmente quieto detrás de unos párpados helados, mientras sabe que todo está pasando ahí fuera? en la corriente, que es el vivir muriendo. ¿Quién no quiere ser esa roca helada y sentir en la nuca la caricia de ese río que baja y te rodea y no te mira y sigue su camino entre risas brillantes, entre llantos hondos y además facturas con fechas y también tantas cosas que quedan todavía por hacer, por cambiar, por arreglar, por poner al día? ¿Quién de verdad Puede decir que no. ¿Quién no quiere ser un enorme bloque de hielo? ¿Quién no está harto de dormir boca arriba contando estos latidos? ¿Quién no quiere una noche eterna y fría donde nadie sale derrotado del trabajo ni va a visitar a familiares que se derriten en goteos y son como ríos lentos donde temblando te reflejas? ¿Quién no querría habitar unos cuantos siglos? en los glaciares más hondos de la nada, donde los pájaros se pelean en silencio, sin mover las alas.